¿Qué tal, amigo de Tierra Gaucha? Feliz de estar una vez más juntos frente a las pantallas de su televisor para disfrutar lo que nos gusta a todos nosotros, como son las tradiciones y las costumbres camperas. Muy feliz y muy halagado de que comenzamos a trabajar este pasado domingo en un campo de jineteada. Comenzaron los ruedos, comenzaron las fiestas criollas. Y nos cruzamos el charco porque la familia Barey, Lorena y Jorge Barey, nos convocaron a las cámaras de Tierra Gaucha allí en los pagos de Piñero, muy cerquita de Rosario, donde estuvimos presentes y bueno, nos atendieron de maravilla. La verdad, agradecer a la familia Barey y a todos los amigos que le ayudaron a trabajar en ese campo tan lindo allí en los pagos de Rosario Santa Fe. Y a toda la gente de la zona, porque nos hicimos de grandes amigos y ya tenemos contacto para otros festivales, así que Tierra Gaucha se va a extendiendo de a poquito, ¿no es cierto? Y tratando de que de a poquito también comiencen los festivales de jineteada. Pero por lo pronto vamos a ir a disfrutar donde animadores, tropilleros, jinetes y por supuesto las cámaras de Tierra Gaucha, toda gente entrerriana, nos cruzamos invitados a disfrutar de este gran festival del ladrillero allí en los pagos de Piñero, provincia de Santa Fe. Viejos lugareños que allá por Ituzaingó la indiada una guaina linda a un paisano le robó, y en busca de su querer el gaucho jugó su vida por rescatar a su prenda que aquel indio le tenía cautiva en la toldería. Llámame para toda la paisanada. Y alegría en el abá, que al tocar el dos hileras le hagan rangido las cuerdas del nativo en Baracá. Y habiendo música, cancha y guainas para bailar, las botas y las espuelas vayan arando la tierra porque van a zapatear. We'll be right back.
compañero. Encontrarlo da placer y el canto en este querer hace vibrar mi sendero. Entonces, mi caballero, a través de la poesía yo traigo tanta alegría. Si es que enciendo este fogón, don Huberfil, concesión que tenga, muy buenos días. Tierra gaucha está filmando y a tierra gaucha le canto y mi voz pura levanto de esta manera, cantando, que es como una voz de mando en forma franca y humana. La cámara se engalana y está allí, pues no lo dudo, para mandarle un saludo para tu tierra entrerriana. Tierra gaucha está presente, ¿cómo anda usted, colorado? Hace un verso improvisado, murmurando entre la gente. Entonces, de repente, con ardiente frenesí, saben el arte cumplir con esta viola de escudo, para dejarle un saludo entero para mi país. Su país me dijo, hermano, aceptando el desafío, porque también esto es mío, voy a decirle, paisano, a la vida me engalano, pensando de tal manera, voy a abrirle la tranquera, es pa' que no pierda el control, porque yo canto en el sol que tiene la ropa entera. Hace tanto que usted vive de este lado, mi camarada, entre copla improvisada, está bien que lo prescribe. En el arte lo revive el canto que lo encamina, una ilusión que ilumina. Por eso le doy motivo, porque es un hijo adoptivo de este lado de la Argentina. Claro, vine pa' este lado, 50 años, compañero, guiando con este madero y el verso improvisado. Pero dejarle aclarado, vine a amansar, digo entonces, la vida nos pone un bronce, siendo que en forma genial, como lo hacía el general en 1811. De la historia comentaba, qué lindo lo que usted dice, y yo vuelco mis matices al tiempo que lo escuchaba. Sabe que vuelco mi alaba en esta forma certera, abrazado a mi madera, el canto que me ilumina en la tierra rosarina, la cuna de mi bandera. Hay una chica bonita que telefónicamente puedo llegarle a la gente y siento que me palpita de su cámara cerquita, voy a pintarle una aleluya pa' que la dama construya, mi verso le va a llegar y qué gusto navegar en esa cámara tuya. Esa es una amiga mía, saludarlo me da agrado y hace un verso improvisado con total armonía. En este patriótico día le dejaré mi oración, si es que prendí mi fogón a través de la poesía. Saca la fotografía, esa la iba Monzón. No se me ponga celoso, solamente la saludo con este canto desnudo, porque se puso nervioso un pasador criterioso, y siendo con gran reflejo una aclaración le dejo. Más joven vamos, palpita, la chica es muy jovencita, no, pues no lo sé, ni a este viejo. Pero dentro yo pensaré, y en el arte soy reflejo, soy un alabón parejo, que en el arte se arrocina. ¿Qué tendrá para las chinas como enseñanza este viejo? Yo tengo lo que me pida a las chinas, si me dice, un árbol con gran raíces que tiene flores, no espina. El pasador lo adivina, y teniendo, si consume, la vida se desentume. Por las dudas le prevengo, que las flores que yo tengo están llenas de perfume. La pucha, mi compañero, usted navega en poesía, y en el patriótico día arde como un trafolero. Entonces, mi caballero, le voy a decir, señor, legendario
mesura, es cierto, tiene la altura que precisa del amor. Fue una entrada solamente, pero ahora que vino el Chano, un relator entrerriano para que lo sepa la gente. Pregunto si activamente la vida pone acomodo, y entonces en este periodo pregunto a la paisanada si les gustó la pasada. Quiero el aplauso de todos. Muchas gracias, Uberfil. Buenos días a la familia de La Jineteada. La alegría de encontrarnos otro domingo de fiesta en esta vuelta, en este regreso, en este momento que, como decimos nosotros, caro a los sentimientos, nos manda a un reencuentro con toda la familia de La Jineteada. Ya las cámaras de Tierra Gaucha, que desde el suelo entrerriano hacia todo el país, van a llegar a través de las manos del Colo Cap. Le da simplemente la bienvenida a todos y disfrutar de una maravillosa jornada. Los amigos del sonido ya irán buscando la marcha para este puntapié inicial, para que los amigos de A Caballo se presenten, para volver a engalanar lo que será una jornada auténtica y criolla. ¡Bienvenido al encuentro de Jineteada! ¡Una bandera argentina! ¡Una bandera del jinete! ¡El capataz de campo y el responsable de la fiesta! ¡Se encargan de encabezar el paseo gaucho! Es cierto. Gaucha no va a morir nunca, porque siempre va a estar con nosotros en cualquier rincón, en cualquier campo, siempre en la batalla. Es un definitivo, el gaucho definitivo, y ahora en la fiesta de Jineteada, dos banderas que se unen. Siento de que me ilumina, hay una razón que suena, que esto ya no se promete, la bandera de Jinete y la bandera de Jinete. Lionel Valverde. ¿Sabe quién es mirando? Entre consonantes dormido y en un fogón bien prendido, este verso estoy buscando. La vida me ha ido incendiando en este gauchazo aporte. Quiero buscar el aporte mientras suena mi badajo para la gente de trabajo. Quiero un aplauso grandote. Argentino, que iluminás los caminos del profundo pensamiento, te observo con sentimientos sin titubear un segundo, con este pensar profundo de una vida sin asedio, tenés un sol en el medio para iluminarlo al mundo. Yeah.
Dental 3D, Centro de Diagnóstico Digital. Todo para que tu odontólogo tenga un diagnóstico claro, seguro y preciso con tecnología de última generación. Tomografías y radiografías. Contactanos al 343-503-1165. Dental 3D. Corrientes 219, frente al Círculo Odontológico. Entre espuelas y guitarra, hacé tu pedido y nosotros lo enviamos a donde estés. Visítanos en nuestra página de Facebook e Instagram, Entre Espuelas y Guitarra. Pedidos y consultas al 343-4728-653. Entre Espuelas y Guitarra. Muy buenas tardes, Colito Cap. Contento de encontrarte a vos, de encontrar toda la paisanada, de encontrar estas cámaras viajeras de Tierra Gaucha y bueno, invitarlos a todos para que se preparen para ver el ruedo de la Clina Limpia. Un abrazo grande para todos y para toda la entrerrianada y todo el país que mira este programa tan campero, Colo. Traten en lo posible todos de estar ubicados como merecidamente es. Si tienen que compartir con sus amigos está todo bien, pero si tienen que ir hacia las cantinas, hacia algún lugar, vayan con los barbijos. Son los tiempos que vivimos y en los cuales todos debemos de cuidarnos. Porque yo siempre digo que a pesar de estar todos reunidos, siempre anda alguno con un teléfono. Y nunca, nunca van a decir lo bueno que estuvo la fiesta o lo hermoso que se preparó don Jorge Varey para recibirlo, sino que siempre le buscan lo malo. Entonces debemos entre todos cuidarnos. Señor capataz de campo, con su autorización. Se va la del palo número 2, se va la pantera y arrancó. Y yo para adelante, lo dejo en el campo. Yo sé que quedó cerquita. Atención que se va Alex Mora en el vendaval de la marca de Genitrini. Y ahí lo tenés en la categoría de Clina. Buscó la costa de la lambrada. Quiere ganar el aplauso. ¿Cuánto espera ganarlo? Y es tiempo de Gineteado. Bueno, es tiempo de jineteada en ese seino grandote. Viene el 2, arrancó la del palo 1, ahí lo tenés a González, pero se queda en el camino. Atención, se llama Jeremías del Pícolo, lo pidió bueno, llegó el caballo. Se despejó el palo 1 y me voy al palo del medio. Está autorizada la suelta, se vino al suelo. Esperemos que esté bien. Ahí está el de la fotografía, el retrato, sí señores. Se va la emoción del palo número 3 y echa al campo de Gineteada. Bueno, Cañi. En mis brazos lo tomé. Se va a medir con el hombre jinete que lo esperó. Lo esperó y para medirse apuntó el tornillo. Buscó la costa de la alambrada. A media vuelta. Cae uno para cada lado. Comienza para medirse Catriel Pietro. Se va la del palo número 2, corrió el atador, se desprendió la careta y echó para adelante, apuntó para el lado de Raúl del Pícolo, lo sigue mirando recostado cuando la gana, y es tiempo de jineteada. Llegó por fin concesión. Donde ahí lo tengo, Anahuel Ibáñez. Allá nos vamos, palo número 3, arrancó y echó para adelante, y ahí lo tenés a Ibáñez, ahí está la gente de Pergamino, provincia de Buenos Aires, queriendo ganarse el aplauso, cuando es tiempo de jineteada. Con qué gusto, compañero. Autorice la suelta del palo número 1, echó para adelante, apuntó para todo del escenario, y ahí está trabajando, bueno. Parecía ahí está. Rubén, y atención que hay un amigo campero que ha hecho un desafío de esta monta. Corrió el atador y echó a César. ¡Le ganó! Esto me lo dice usted. Se va la del palo número 1. El no te llevo de la marca de Varey. Y arrancó y echó para adelante. Se llama no te llevo. Y pero él quiere que lo lleve. No, no te llevo, le dijo. Es el pico del patrón. Matías Brez arrancó y echó para adelante, lo pasó. Bueno, Matías Brez. Volvemos.
volvemos al palo de medio, Daniel. Volvemos al palo de medio. Yo estuve 4 días, loco, mate cocido de mañana y para diferenciar... Arrancó la del palo de medio, sí, echó para adelante y ahí lo tenés. Mira, mira, mira. Ahí está peleando lo bueno. Déjame que yo le... Suena la guitarra y el suspenso de un público que quiere verlo. A este Ramiro Prada, sí, acomodó su persona, lo pasó, lo echó, no pudo volver a lo mismo. No creas. En el cuente de la marca de López y arrancó de media vuelta como la toa. Y es cierto que así es. Y está para medirse. Aprovechenlo, lo agarró con el enganchón a la panza y ahora sí cortó el Ezequiel trocero. Y ahí lo tenés en la categoría de clima, lo echó un costado. ¡Mala suerte! Siendo que tiene un... Arrancó lo del palo número uno y así lo tenés. Unos filetes buscó en la costa de las aprobas. Ahí está Héctor Acosta. Bueno, se va lo del palo del medio. Ahí estamos, señores. Mala suerte, le ganó de la mano. Por allí se queda el hombre. Y vamos del pergamino. Esperó revoleando a los campeones, Diego Sena, y echó para adelante. Movió decidido y anda de a caballo el Diego. Y quiere ganarse el aplauso de ustedes cuando la gana. Y es tiempo de jineteada. Bueno. Un chico que jinetea y es de la tierra entrerriana. De Florian lo tengo. Se va Héctor Acosta, la bola del palo número uno. Ahí lo tenés a Héctor, volvió al lomo, soportó arriba, lo pelea, no quiere aflojar. ¡Oh! Ahí está Manuel Hernández, me voy con lo del palo del medio. Ya siguen los payadores, arrancó el Manuel Hernández y andaba con ganas de jinetear el tío Montino. Y ahí lo tenés peleando en una vuelta. Se llama Manuel Hernández, quiso volverle, no pudo. ¡Levantaron el aplauso! A ver qué consejo le dio Leo. Y ahí está, hecho para adelante y está con ganas de jinetear, sí señores. Con elegancia soporta arriba la gana Leo. Y es tiempo de jineteada, bueno. Buen consejo le ha dado José. ¡Qué bárbaro, compañero! El hermano número uno perdió la gorra, pero la estampa de él quiere soportar arriba. Que sabe arrancar emociones en un campo de jineteada. Se llama Maximiliano Wille y él arrancó en el suelo entrerriano. Buscó para el lado del escenario. Asustó a los de la costa de la campana. Le ganó el Maxi Wille. Y es tiempo cumplido para él. Que potro, mi hermano, salía de ese palo. Arrancó la del palo número 3 y movió otra de la categoría de clima y lo tenés al Coqui Doñez, el hombre del pago de pergamino, queriendo ganar el Coqui de pelea. ¡Bueno! Vamos por la suya. Así llevaba los Ramiro Prada y el Colo Leiva para sacar el ruedo. Arrancó de media vuelta. ¡Bueno! Le apagó como a mirarse. Y le ganó a la suerte del juego. Está para pedir a Lucas Flores. Se va del palo del medio, corrió el atador y echó el Lucas Flores y ahí lo tenés. Trabaja para el Toyano, buscó el centro del campo. Bueno, esperemos que esté bien. Lo levantamos en un aplauso. Comparte aquí este señal. Se bajó José Rincón, señores, arrancó. Ahí lo tenés al José. Bueno, no pudo darse, no sé. Improvisado pa' que aguante este eslabón. Se va el Colo Leiva, señores, arrancó del palo número 3 y ahí lo tenés al Colo y anda con ganas de jinetear el hombre de Gaboto, provincia de Santa Fe. Gana el Colo y es tiempo de jineteado. Bueno, siga nomás, García. Ay, que Florian. Con ganas de jinetear como tantos que vuelven al encuentro de jineteada. Les dije que jinetea y a la categoría de espina. Y ahí lo tenés al Basilio Ávalo. Sí, señores, quiere soportar arriba la gana. Y es tiempo de jineteada. Bueno, bueno, bueno. Qué bárbaro el correntino, no se despegó del lomo. Y yo aquí lo puto, se tusan como en la tierra argentina. Este verso que camina, se va Cristian Acuña, arrancó, se vino al suelo, campeón, le salió arriba. Se cierra el cerro de la categoría de esquina y hoy lo tenés en este de esquina y cola la gana. Y es tiempo de jineteado, bueno. Me llego hasta Paraná, tierra gaucha es el programa, claro que enciende la llama, como es el colocar, va el abrazo desde acá, yo le pintaré el matiz, me hace sentir muy feliz, verlo en
la fiesta campera, con su cámara viajera, la que recorre el país. Esa categoría declina, y ahí está el Basilio, Palenque número uno, con ganas de jinetear como tantos que vuelven al encuentro de jineteada. Les dije que jinetea y a la categoría declina, y ahí lo tenés al Basilio Ávalo. Sí, señores, quiere soportar arriba la gana, y es tiempo de jineteada. Bueno. Autorizarnos la suelta. Una vez despejado el palo número uno, si nos vamos al palo número tres, donde ahí lo tengo, Anahuel Ibáñez. Allá nos vamos, palo número tres. Arrancó y echó para adelante. Y ahí nos tenés a Ibáñez. Ahí está la gente de Pergamino, provincia de Buenos Aires, queriendo ganarse el aplauso. ¡Cuando es tiempo de jineteada! RENATRE, dignificando el trabajo rural. Registramos a todos los trabajadores y empleadores rurales del país. Entregamos libreta de trabajo rural. Brindamos capacitaciones a los trabajadores rurales y sus empleadores. Otorgamos prestación por desempleo con cobertura de salud. RENATRE Entre Ríos. RENATRE, la armonía en el campo, porque somos el campo. Yerba mate aguantadora. Desde 1930, cultivada, cosechada y elaborada en origen por auténticos especialistas. Aguantadora, yerba con una personalidad que la hace única en su tipo. Ya se pierde a la distancia el caballo con su apero, y hasta el hombre más campero anda sobrando a la estancia. Por eso en su circunstancia, viéndose fuera de ambiente, al amparo de un pariente pa'l lado del pueblo arrumbiao, pa' vivir amontonao como hormiguero en creciente, donde una manga se estrecha, ahora mandan las picanas, y en menos de una semana se levantan las cosechas. Pero una meiga derecho no es lujo pa' ninguno. Si hay que marcar un vacuno, ya no se usan más los piales. Y ondeante había 10 mensuales, ahora se arreglan con uno. Ya no se ve el pionillera venir para la deschalada, ni esas grandes caballadas dejando la polvadera. Hoy las familias puebleras, por distintos padeceres, sin chicos y sin mujeres, el campo ha cambiado de vista. Y anda un solo tractorista para hacer todos los quehaceres. Ya en los mozos no hay apego por cosas que el campo enseña, y como no se usa leña, ni aprendieron a hacer fuego. Yo en mi recuerdo me entrego, y a nadie quiero ofender. No tienen por qué aprender tal vez lo que no haga falta, pero
pero a la vista resalta que está muriendo el ayer. Solo dejó por allá el tiempo con sus descartes, taperas por todas partes de gente que ya no está. Por ahí de casualidad se ve a caballo un paisano, alguna planta en los llanos de los pájaros, amiga, como pa' que alguno diga, por allá vivía fulano. Y aunque a mí me duela tanto ver un boliche sin pingo, donde antaño los domingos todo fue fiesta y encanto, bienvenido al adelanto, yo hasta les grito salud. Y perdonen mi actitud, no estoy en contra del progreso, pero es que añoro todo eso que ha llenado mi juventud. Un tiempo que domé, después unos cuantos años, aunque le parezca extraño, nunca quedó de a pie. Me acuerdo de aquella vez que iba bajando un overo. Yo lo monté con el cuero mirando cara para atrás. Y de pasada nomás levanté un botero. Con la cabeza escondida por el primer arrancón. Y yo firme le agarró la guantera zambullida. Después me hizo otra avenida y picó como un diablado. Dejó el campo acomodado, se lo juro por mi abuela. En un rayón con espuelas con un pelo manchado. Apenas venía aclarando, lo monté por la mañana. Volví como a la semana, pero siempre jineteando. Sacando el palo, echando esa costumbre vieja. Se le sentía la queja de Novero Choronillo. Mientras armado el cigarrillo lo quería por la oreja. Al poco tiempo el overo lo hizo un pingo, decía. Y lo entablé la tropilla machito como un cordero. Calculen si soy campero a través de mi ignorancia. Hoy no quiero hacer gastancia, de quién se trata. No alcanzaría la plata de tener varias estancias. Miren, si soy respetado, ya no me deja montar. Tienen miedo que la charla mate a algún reservado. Allí en mi tiempo, cuidado, lo conocí a algún rival. Y sabéis, algún vagón se había caído corcodeando. Yo le salió caminando como a perdiz del maizal. ¡Opa! ¿Quién lo tiró el gurisito? Si sí es cierto que corcovea ese flete de la idea bajo del cielo de Dios, los gurises como vos, mil veces benditos sean. Ojalá que los gobiernos, siendo que te digo yo, y no es que me quede en po, pensando con alegría, que miren en algún día a los chicos como vos. Eso que visten de gaucho, de bombacha o de alpargata o de un pañuelo que se ata con un nudo a tu manera y que el sol de tu bandera en tu pecho se retrata. Yo quiero cantarte un verso que debe ser a mi modo. La vida tiene un recodo, siendo de que, te repito, Dios te bendiga, mi hijito, con el aplauso de todos. Y nos llegamos a los campos de jineteada en nuestra primer jineteada del 2021, después de un año casi de pandemia, donde estuvimos ausentes de los ruedos de jineteada. ¿Y quién nos convocó? La gente hermana, la gente amiga de los pagos santafesinos, la gente de Piñero. Mirá qué lindo homenaje también para tu familia y para todos los ladrilleros, porque es muy loable ese trabajo que realizan, porque llueva, truena, haga frío, haga calor, tiene que estar. Y vos quizás tuviste la oportunidad de trabajar en ladrillero. No, yo no. Mi papá nomás, yo toda la vida en el campo. Toda la vida en el campo. Sí. Y acompañado por una gran mujer, porque siempre al lado de un hombre hay una gran mujer. Que sabemos que estuviste 15 días a full trabajando para esta fiesta y bueno, ha salido de día, así que podés descansar tranquilo. La verdad que sí. Fue todo un éxito. Y bueno, Jorge, ¿y el nombre del barajo de tu tropilla a qué se debe? Al barajo El Cencerro. Uh-huh. Ahí salió el nombre de la tropilla. ¿Cuántos años hace que la tenés? Y 10 años ahora. ¿Caminando lo del país? Sí. Es 10 años que andamos en movimiento. Bien. ¿Y qué se espera para el próximo año? Porque ahora hay que prepararse para el próximo año, duplicar fuerza y energía para que volver a hacer esta fiesta. Sí, nos vamos a ir preparando ya para enero, si Dios quiere, después que termine el Festival de Diamantes. Porque tu fiesta es nocturna, o sea, se hace después de Diamantes. Sí. Termina el Festival de Diamantes y la hacemos nosotros acá. Con miedo por la suspensión, que tenía miedo de suspenderse, y bueno, se realizó normalmente. La verdad que sí, teníamos
miedo porque se venían suspendiendo un montón de fiestas, pero bueno, gracias a Dios lo pudimos hacer. La verdad que más que contentos. ¿Cómo se compone tu familia? La familia de ustedes dos. Cuatro chicos y nosotros dos. Todo tirando para adelante como es como nos vemos normalmente en las fiestas entrerrianas. Sí, sí, todo tirando parejo, en familia, familia todo en familia, trabajando en familia, entre amigos, sí, amigos, todo bien. La verdad que sí, muchísimas gracias a todos, la verdad que la gente, como el tiempo, como todo, porque la verdad que todo es un esfuerzo también, porque también veníamos a fin de mes, hoy en día no está nada fácil, pero no, la gente de 10. Bien, yo agradecido a toda la gente, al público, a los amigos y a ustedes y bueno, y a la Cámara de Tierra Gaucha por haber llegado. Bueno, gracias Jorge y bueno, si Dios quiere estaremos presentes, si ustedes así lo desean, el próximo año. El próximo año, si Dios quiere. Así será. Así será. Ahí está. Con ESCO, tus ahorros crecen, tus sueños se cumplen. ESCO, más de 30 años haciendo posible lo que la gente quiere tener. Estamos en todo el país y siempre hay una agencia en tu zona. Conocenos en www.esco.com.ar. Con ESCO, vos elegís, vos decidís, vos podés. Cada momento inolvidable de tu vida debe ser compartido de una manera especial. Yerba mate sinceridad, un sabor inolvidable para compartir. Ya lo dijo Don Uberfil, concesión. Bienvenidos a otro encuentro más, Tierra Gaucha. Ya recorre el interior de la provincia y del país. Hemos vuelto a la jineteada, abrimos las tranqueras y quien tiene el gusto de hablarles, el Chano Izaguirre, los invita a disfrutar Bastos y Encimera en el encuentro de Tierra Gaucha. Claro que hay que cantarle a la monta más lucida, donde se juega la vida, el jinete por montarle. Hasta allí voy a llegarle, sobre de la misma senda, desfilando en la contienda, y no va a quedar enclenque, donde maneja el rebenque, donde se acortan las riendas. Jornada, sin que a mí me cueste nada, lo voy a decir de pasada, a raíz de la jornada, le voy a decir y repito, que tan solo en un ratito haremos otra parada. Señores, señores, volvemos al campo de jineteada, ingresamos a esta, que es la categoría espectáculo, la categoría de Bastos y Encimera. Esta es la topada del Claudio González. Y la reservada la pimienta. Y el público expectante sabe que corre el atador. Arrancaron los Bastos y Encimera. Arrancó explosivo la laguna. Y allí los tres trabajando. Al hombre jinete queriendo ganar el aplauso de ustedes. Cuando espera que llegue de un momento al otro el tiempo de jineteada. Lo conozco desde chico a ese jinete paisano, que el rebenquito en la mano. Si es que tengo un instante, lo voy a decir complacido, sabe que estoy convencido. Ahí estamos, señores, arrancó el quicio costalo con video, un grito de razón. Se quedó entretenido las vueltas, ahora sí. Buscó el campo de jineteada, lo vos como peleando en la rienda. El quicio costa quiere soportarle a Brito. Guarda. Lo cruzó, lo lleva medio a cabo, no ha pasado nada. Dios. Lo levantamos en un aplauso. Solo fue un susto nomás. El jineteada como este. Y allá me llevan al palo número 3. Tengo un hombre de a caballo. Se requintó la gorra y está para pedir. Se va el Papa Ferreira y arrancó. Y allí lo tenés, queriendo pararlo con la púa. Hacemos parir por todos, lo echó adelante. Ay, lo lleva medio a cabo.
Esperemos que no pase nada, cosas de la jineteada nada más. Me lo sacó un pa' adelante. Como suelen soltar un floreo o animar en un campo de jineteada. Vamos a ver qué es lo que pasa después que se arrima el escenario. Me voy con esta. Se llama Casi el Fieltro, sí señores, y echó para adelante. Y ahí lo tenés, en los datos y en cimera, se colgó arriba. Acompaña el hombre, quiere la pausa del suelo santafesino, queriendo ganar la topada. Espera que llegue el tiempo cumplido, hombre. Vino pa' que yo lo viera y debe haber un motivo. Que se va. Atención, el mano del medio, perdón. Sí, señores, se llama Walter Acosta, conocido como el Yaco. Baja del pago de las cuevas del suelo diamantino. Y ahí lo tenés, al hermano del Ney, al hermano del Petete. Es el Yaco Acosta buscando el centro del campo, que quiere ganar también el aplauso de ustedes. Cuando espera que llegue el tiempo de jineteada. De la cuna los campeones, allá las costas enterrianas. Y una figura paisana, que madre. Ahí estamos para el número 3, se llama el Beto Chávez, en la cachareta de la marca de Gerestini. Ismael Gómez, Martín Miguel, Gaby Merano de la otra vuelta, pero arrancó la del palo 3, le quitó el serpiente, lo llevó hacia atrás para cargar los apadrinadores, pero no ha pasado nada. Del palo número 2, atención, que arrancó la del palo de medio, y así lo tenés a la perquinete, sí. Jinetea, ese arco. Atención, señores, se vara del palo número 1 y está decidido. Y pidió Ismael Gómez, se vino como a saludarnos al escenario. Buscó el campo de jineteada y allí lo tenés. Echó para adelante, sí, con elegancia. Se llama Ismael Gómez, que quiere el aplauso de ustedes. ¡Cuando es tiempo de jineteada! Que se llama Ismael Gómez. Se vara del palo número 3 con el Gaby. Ahí está balanceándose. Arrancó de media vuelta, buscó el campo de jineteada y ahí lo tenés. Al Gaby Verón, categoría Bato y en primera. Allá en el centro del campo vinieron las colgadas. Lo sigue los ángeles de la barra. No es tiempo cumplido. Como en su tiempo mejor que toreaba los baguales. Siento que se sobresale. Concesión que el sol de la bandera igual ilumina el campo de jineteada. Me voy, señores, con esta. Hay un hombre que está para pedir. Se amarró en las patas, arrancó de media vuelta y ahora sí tocó el campo de jineteada. Asustó a unos viejos, pero la campería de grande y la recompensa de un aplauso y un zapucay de la gente le marca el tiempo cumplido. Si yo este verso le empardo, así nomás de pasada. Está Sebastián Pereira. Sebastián, que se viralice este por la camperiada. El hombre en el campo de jineteada tiene ganas de jinetear. Se llama Sebastián Pereira y así lo tenés. Al del suelo entrerriano quiere ganar el aplauso de ustedes. Cuando es tiempo de jineteada para él. Es cierto de que el jinete salía del palo de... Todos salgamos bien. Un aplauso para la familia Varey, que... eternos organizadores del campo El Badasco, la fiesta del ladrillero. Gracias, en mi nombre, en el nombre del Chano y en el nombre de Lionel Valle. Sí, señores, me voy al palo número 3. Hay otro hombre de a caballo, sigue el domingo de fiesta. Y arrancó este declina y cola. Mira que camperiado Berfil, como en la banda oriental, cuando la jornada del Prado flamea, declina y cola, esperando llegar a los tiempos de jineteada. Deja que le cante un verso. Ese tornillo. Hay una estrella por allá de un compañero que debe estar en Ancagua, este José Batuini, con ganas de jinetear. Sí, señores, arrancó el José. Ahí está el veterano, el hombre de las carreras, pero que los domingos quiere jinetear. Bueno, le regalamos el aplauso a José Batuini. Me gusta de la manera que se ha sentado en el flete. Por eso dentro del brete florear lo quisiera. Decirle que donde quiera lo vi jugarse sereno. Y si hoy en este terreno el pingo es el ganador, dirá por buen perdedor, me bajó uno de los buenos. Ahí estamos, palo número 2, se llama Lionel Galo, señores. Arrancó el de la
ciudad blanca de diamante. Ahí está Lionel Galo, categoría Bosco y Encimero. Así volvieron los jinetes y con cara de jinetear en un domingo de fiesta. Espera que llegue su tiempo de jineteada. Pero lo tengo mansito. Ahí está Ariel Ramírez, señores. Arrancó la del palo número 3. Desparramó los viejos de la costa de la Prada. Pero ahora sí, con elegancia lo entró a acompañar en las colgadas arriba. Cuando va buscando el centro del campo, espera que llegue el sonido de la campana. Y hay otro tiempo cumplido. Le flameaba la clinera. Desde la garra de la noche. Bueno, ahí estamos, señores. Me voy con el Tony Arce. Y arrancó el Tony Arce, sí. Le pegó y a lo grande el chiquito le dije que jinetea, ¿eh? Atención, perdió la gorra, pero la estampa de él quiere ganarse el aplauso. Desde suelo santos vecino, la va ganando el Tony Arce. A tu tiempo de jineteada. Le voy a hablar de la historia, perdone amigo Lionel, por cantarle a ese jinete. Palo número 3 nos dice don Jorge, atención, no me apartéis la vista del palo número 3, tengo hombre de a caballo, sí señores, y se va el Fabricio Gómez, arrancó la media vuelta, y ahí lo tenés, buscó el centro del campo, y ahora sí, de acá para adelante, lo sacó trotando el Raúl del Pícolo, para que miren la jineteada, cuando va esperando que llegue el sonido del tiempo cumplido. Una valla, compañero, con la larga que salió. Es cierto, aquí lo vi yo, en el lírico sendero. Atención que lo va a pedir y lo va a aprovechar. Y está con ganas de jinetear, Gito Espinosa, y arrancó y echó el campo de jineteada. Ahora sí, ahí lo tenés jugándose en la categoría de Bosco y Encimera. Se llama el Gito Espinosa, se fue picando hacia adelante. Cuando es tiempo de jineteada para él. De la patria mía, hombres con mucha vaquía, si montan unos chambones, ¡salió! Ahí estamos, señores, arrancó de media vuelta, y ahí lo tenés, al Paso Sánchez, señores, queriendo ganar el aplauso de ustedes, otra de las copadas en la taza del suelo, Santo Vecino, que gana el tiempo cumplido. Yo voy a cantarle al hombre, el potro pa' aquel rincón, se arrimaba esta ocasión, aunque no me acuerde el nombre. Lleva en este veterano un muchacho en el torrente de su sangre y unas ganas de jinetear como tantos domingos. El veterano Leandro Jesús Mor, ahí lo tenés, sí señores, este es uno de los viejos camperos que jinetean, al que levantamos en un aplauso. Este es Leandro. Me voy con lo del paro número 3. Arrancó el Coqui Bañez y echó para adelante. Salió desesperada la del suelo de Pergamino. Y ahí está el Coqui Bañez, jineteando en esta declina y cola. Será por la costa de la Alambrada, que quiere ganarse el aplauso cuando hay tiempo cumplido para él. Cierto que media potrona, que corcoviaba igualmente. Dejó la patriada su hija, deja la patriada su padre y se juega del palo número 1, sí, salió Roberto Gómez, se vino como a saludar la hija, buscó el campo de jineteada y allí lo tenés, a Roberto Gómez, queriendo ganar el aplauso de ustedes, cuando espera el tiempo de jineteada, bueno, lo levantamos en un aplauso. Claro, hermano, legalmente. Adelante, Manuel, que se va. Se va Manuel Sánchez, señores, arrancó uno de los grandes campeones de la patria argentina. Ahí está Manuelito Sánchez, el hombre de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Se queda en el centro del campo cuando le llega el brazo de los apadrinadores. Me acuerdo, mi amigo Chano, cuando campeonó en diamante. Yo voy a seguir adelante. Allá en mi suelo entre reales. Los que saben, camarada, de que yo soy verdadero. Se va el Gonza González, arrancó lo del palo número 6 y allí lo tenés. Al Gonza González se va bateando el tornillo, pero va acompañándolo. El Gonza González, trabajoso los tiros que le hace el chuzo. Gonza González que le gana y es tiempo de jinetear. Si ha quedado el tornillito, solo vi que se quedaba. Se va Ricardo Rodríguez y a ver qué hace este puestero y salió para arriba igual que el otro, se vino a la media vuelta, se fue al suelo, camperió el hombre, le salió arriba.
Gineteada. Esperemos que no pase nada. Está bien, lo levantamos en un aplauso. Palo número 3. Lo tengo a Leo Batuín. Sí, señores, me voy con esta. Arrancó Damián Carrizo, arrancó la tornilla de la marca de López. Lo echó para adelante, lo cruzó en el basto, va medio colgado, no ha pasado nada. Seguiremos a dos palos, luego en el galope tendido de este ruedo. Se va Leo Batuín. Arrancó el de este suelo santafesino y ahí lo tenés a Leo. Se acomodó bien al basto, soportó la media vuelta con elegancia el hombre, queriendo ganar el aplauso. Se llama Leo Batuín, el que la gana y es tiempo de jineteada. Ese era el Leo Batuín que te padece, García. Yo cantarle aquí, querido hermano, usted ha de ver. Ahí se va a echar. Se va Ramiro Prada, echó para adelante, perdió la gorra. Quiere volver al lomo, a ver si puede acomodarse. Le gana en el jetazo, el chuzo volvió, se acomodó y llegó al tiempo de jineteada. Ella lo echó por delante, pero el hombre es fuerte nada. Y se la echó para atrás. Ahí está, arrancó de media vuelta el Walter Acosta. Les dije que andaba con ganas de jinetear. Y así lo tenés, en los bastos y encimera, buscó el centro del campo. El Walter Acosta le va ganando cuando espera que llegue el brazo de los apadrinadores, porque hay tiempo de jinetear. Costa decirle quiero a veces cuando... Ahí estamos, señores, arrancó lo del palo del medio. Así lo tenés, jugándose otra de las topadas que tiene. Esta que es la categoría de basto y encimera, cuando espera ganarle y espera también que llegue el tiempo de jinetear. Bueno, es justo, me iba a estar. Vamos a florear. Sonó la campana, le autorizaron la suelta. Echó Basilio Ábalos para adelante. A las cámaras de la IVA. Se fue como a saludarla y allí lo tenés. Al Basilio Ábalos volvió el basto, soportó arriba la gana. Y es tiempo de jineteada. De la tierra correntina, la tierra del general. De forma central. Bien parado se encuentra. El reservado del palo del medio y aprovechelo. Arrancó de media vuelta como peleando en las riendas el mestizo. Ahora sí, buscó el campo de jineteada y ahí lo tenés trabajando. Al hombre jinete queriendo ganarle al reservado cuando espera que llegue el tiempo de jineteada. Que el color aún se paraba. Y está para pedirlo el hombre jinete. Le dije que pintó fuerte el tornillo negro. Lo echó a un costado, no pudo soportar arriba. Yo traigo un tono brillante y usted también va a llevarlo. Se va Agustín Martínez, arrancó de media vuelta y así lo tenés. Buscó el campo de jineteada. Ahí está en el centro del campo, las colgadas arriba. El hombre que lo acompaña quiere ganarse el aplauso del pago de piñero. Cuando llega el tiempo de jineteada para cargar los ángeles de la guarda. Va medio enredado, pero no ha pasado nada. Está de pie y lo levantamos y hoy podemos tener el... Dejó hijo y mujer y peleó a Lanza y Facún por defender mi nación. Bueno, señores, corrió el atador y salió la tabla de la marca de Marey. Y allí lo querés al hombre jinete. Se quedó como en una baldosa, corcoviando cerca del escenario y esperando el tiempo de jineteada. La tabla que es de Marey, por allí se le quedó. Se va el rusito. Se va la del palo del medio. Está Leonel Gómez, arrancó trabajoso el overo, lo llamó la gente, lo peleó la media vuelta. Bueno, bueno. Otro gol. Después vendrá el broche de oro. Se va la emoción del palo número uno, arrancó y echó para adelante y allí lo tenés trabajando el hombre jinete. Y la campería es grande y él quiere ganarse el aplauso. Sí, basto y encimera. Allí lo tienen ganando cuando va esperando que llegue el tiempo de jineteada para Pablo Ramírez. Ese era el Pablo Ramírez. Se encomienda a Dios el zurdo jinete y está para pedir. Se va otra vez basto y encimera. Arrancó de media vuelta en el que dirán. Ahora sí, buscó el centro del campo y allí lo tenés al zurdo jinete queriendo ganarle el parcelo Arce al que dirán. Cuando es tiempo de jineteada. Sabe, escuché la campana con qué gusto voy a cantar. Y yo lo voy a acompañar con una
soberbia. Son las dos que restan para cerrar el ruedo general. Se va la comadreja, arrancó del palo número uno y allí lo tenés trabajando al hombre jinete. Ahora sí, entraron las colgadas arriba, lo va acompañando, queriendo ganar el aplauso del suelo santafesino. ¡Cuando es tiempo de jineteada! La comadreja, mi amigo, se llama la reservada. Bueno, Diamantino. Se va el Héctor Acosta de sombrero requintado para cerrar el ruedo de los bastos. En la media vuelta le ganó el Héctor Acosta y ahora sí se cierra la categoría de bastos. Y con elegancia el Héctor Acosta quiere ganar. El aplauso de ustedes. La gana y es tiempo de jineteada. Se cerró la rueda de los bastos. Era un hacha en el revés. Concesión, y claro que la tarde hoy decía Don Uberfil Concesión que el sol de la bandera igual ilumina el campo de jineteada. Me voy, señores, con esta. Hay un hombre que está para pedir. Se amarró en las patas, arrancó de media vuelta y ahora sí tocó el campo de jineteada. Asustó a unos viejos, pero la campería de grande y la recompensa de un aplauso y un zapucay de la gente le marca el tiempo cumplido. Si yo este verso le empardo, así nomás le pasa. Desde la garra de la noche. Bueno, ahí estamos, señores. Me voy con el Tony Arce. Y arrancó el Tony Arce, sí. Le pegó y a lo grande, chiquito, le dije que jinetea, ¿eh? Atención, perdió la gorra, pero la estampa de él quiere ganarse el aplauso de este suelo santafesino. La va ganando el Tony Arce. A tu tiempo de jineteada. Le voy a hablar de la historia. Perdone, amigo Lionel, por cantar. Que media potrona. De trabajadores rurales y empleadores, siempre presente en los eventos camperos y apoyando al trabajador rural. Renatre, somos el campo. Y un corazón de panales.
Tinglados Ermax, fábrica de tinglado, estructura para polleros y techos en general, de Hernán y Horacio Pop. Trabajos en cualquier punto de la provincia. Presupuesto sin cargo. Consúltenos por canchas de pádel con cerramiento Blindex. Teléfono 343-510-5489 y 154-465-641. Fábrica de tinglado y estructuras metálicas Ermax, de Hernán y Horacio Pop. Está aquí filmando toda la jineteada. Programa de jineteada del Paraná. Para la gente de Esquina Corriente, la gente de Goya, Curuzú, Guatiá. ¿Cómo dice? Cuando yo te aconsejo, te cumplo yo en tus deberes. Cuando más te preocupes, va pronto vas a volver. Escucha, querido hermano, cumple con tu superior. Te podrán tirar el cabo y volverás con honor. Mi hermano bien entonado, se llama José Santí. Perseguido por las guainas, parado en los boliches. Ahí sigue la pieza. El que era pagador en los bailes, mi amigo José Rigoni. Se habrá pagado vino tinto suelto. José, te extraño, José. Estoy llorando tu ausencia. A ti todos te esperamos. Vuelve pronto a tu herencia. Cuando te la gente baja, que sus pelos se alegrarán. Y volveremos a cantar junto a mamá y papá. Escucha,
gran querido hermano, cumplí con tu superior. Te pondrán tira de cabo y volverás con honor. Mi hermano bien entonado se llama José Santín, perseguido por los guainas, parador en los bolines. Para el chueco de Zavalla, saludito grande. Zapaleale, Matías, zapaleale. Para el camarógrafo que está firmando los camarillos, para el amigo Tierra Gaucha, para la gente de Tierra Gaucha. Bueno, soy Daniel Cetetrombe, estoy capacitando esta fiesta y quiero que se arrimen a mirar un broche de oro que esta tarde se va a armar acá en el campo de Baraí con el tema de los criadores de caballo. Y los invito a lo que sigue en esta tierra gaucha. El galope final de la fiesta, el pabellón argentino, la bandera del jinete, el capataz de campo, Daniel Cetetrombe, el capataz de Maroma y don Jorge Baray, junto a toda la gente del trabajo, les dicen simplemente gracias a los ángeles de la guarda, a los hombres entrenadores, a los que han estado desde las maromas llevando adelante el trabajo de esta fiesta, de este encuentro y de este domingo de jineteada. A las cámaras de Tierra Gaucha, a las cámaras de estas mujeres que hacen patria, llevando al corazón de la familia también lo que ocurre a través de la imagen fotográfica. Sí, señores, lo decía Don Marfil Concesión, son tristes las despedidas. Ahí estamos, primera emoción de este broche de oro. Se va Mario Salazar, allí lo tenés, arrancó de media vuelta el Mario y ahí está como en sus mejores tiempos, jineteando con elegancia Mario Salazar, le regalamos el aplauso. Estamos en el cuero tendido, se va Maximiliano Willen y arrancó peleándolo en la boca de la marca de Iglesia, pero ahí está con elegancia el rusito Willen, queriendo ganarse el aplauso, es tiempo de jineteada. Bueno, yo me acuerdo de todo. Allí lo tenés, el Cusco sale, lo torea, el Tony Arce, que quiere ganarse el aplauso de su suelo santafesino, la gana y es tiempo de jineteada. Bueno, Tony. Yo me sentí la campana. Estamos en el palo, el medio palo número 2, que es el Leo Bantuini, cerramos con el Basilio, pero se va Chacho Sosa y arrancó la del palo número 1, se campeó en el aire, lo echó en costado. Basilio Ábalos. Hay un dicho que dice Corrientes te va a ayudar, Basilio, y ahí lo tenés al correntino, se llama Basilio Ábalos, quiere el aplauso del suelo santafesino, es tiempo de jineteado. Bueno, la cuna del general. Se va Leo Bantuí, señores, se cierra el broche de oro en el cuero tendido, se echó en carrera a la hoguera para cargar los apadrinadores, le echó el 2 el hombre y no pasó nada. Fue la última emoción. Le tocaré el corazón. Corazón a corazón, en el canto sin papel. Basilio Ábalos, hay un
un dicho que dice: Corrientes te va a ayudar, Basilio. Y ahí lo tenés al correntino, se llama Basilio Ábalo. Quiere el aplauso del suelo santafesino. Es tiempo de jineteada, bueno. La cuna del... Y ya para despedirnos queremos saludar y agradecer a toda la gente linda que se comunica a los teléfonos de la producción. Y en especial a la gente amiga de Costa Grande, que nos acercaron hasta los pagos de Piñeiro, donde trajimos las imágenes que ustedes disfrutaron en el programa de hoy. Como es el amigo Arturo Ecclesia, papá del tropillero Ángel Ecclesia, un gran amigo que hace muchos años estamos transitando por esta tierra gaucha con sus reservados y bueno, también compartiendo el gran Festival de Diamante. Así que Arturo Ecclesia, su señora esposa Norma Zapata, Alicia Bejarano, Eduardo Muñoz y Jonathan Rey, esta gente amiga también de los pagos de Diamante que compartimos el viaje. Y por supuesto, para Ariana Ecclesia y David, un fuerte abrazo para toda la familia Ecclesia. También queremos agradecer a Orlando Pachín de los pagos de Rosario, que también nos acercó y nos compartió algunas imágenes de este festival. Y también saludar a un querido amigo como es Jorge Medina de los pagos de Tabosi, que retransmite el programa Tierra Gaucha en su canal de televisión todos los martes a las 20:30 y los domingos a las 21. Usted puede ver el programa Tierra Gaucha por Ham TV Web en www.laciudadelcampoysugente.com.ar. No te lo pierdas allí en www.laciudadelcampoysugente.com.ar los martes 20:30 y domingos 21 horas. Gracias Jorge Medina por sus atenciones y por ser amigo de esta tierra gaucha. Y a todos ustedes dejarles un fuerte abrazo, agradeciendo y compartiendo las palabras del Chano Izaguirre, que todos debemos cuidarnos, que cuidemos que abrieron los festivales, cuidemos en cumplir los protocolos previstos, entrar con barbijo, como ustedes vieron en el programa, ingresar con barbijo. Si ustedes se sientan a la mesa, por supuesto no lo van a tener todo el día puesto, pero porque están con su familia. Pero si se tienen que mover a otro lugar, llévenlo, pónganselo. Si van a bailar también, bailen distanciado. Total, el campo de jineteada es grande para poder bailar. Y la cantina también, no comparta el vaso, no comparta el mate, cuidémonos, que si nos cuidamos podemos llegar y terminar con este virus. Por lo pronto, nada más. Mil gracias, gracias por su atención, gracias por su afecto, gracias por su amistad. Hasta la semana que viene, si Dios así lo desea.